Ciudad de México, Notimex. A partir del 1 de diciembre se dará a conocer la lista de personas que podrían recibir la amnistía que se plantea para presos políticos, informó Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo para ocupar la Secretaría de Gobernación, SEGOB. Entrevista con Ciro Gómez Leiva, en Grupo Fórmula, dijo que se recibirán todos los casos antes de que tome posesión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que quieren tener un listado sólido. https://www.yucatan.com.mx/México/Olga Sánchez a detalles de cómo será la amnistía. Sin embargo, Olga Sánchez expuso que todavía no se delimita el universo de personas que podrían alcanzar la amnistía propuesta por AMLO, ya que es un tema difícil. Actos Vandálicos explicó que su equipo de colaboradores ya trabaja en el listado, al que se podrían agregar a personas presas por actos vandálicos y daños en propiedad ajena. Detalló que el análisis de estas sentencias es complicado, por ello habría que estudiarlas y determinar el universo de la gama de delitos por los que están acusadas estas personas. Se pretende ser concretos y exponer a López Obrador las características de esta reforma. Queremos dar una respuesta puntual, y hablar con el presidente electo, y decirle las características que podría tener esta ley, precisó.